El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acelera las obras en los tramos del Tren Maya para tenerlo listo antes que se termine su periodo presidencial. A pesar de los obstáculos que han estado enfrentando las obras del tren, el presidente de la República, con toda serenidad y paciencia, va avanzando con esta magna obra en el sureste del país. En estos últimos días, grandes barcos están llegando a México, trayendo consigo gigantes y modernas maquinarias de diferentes países, con el único objetivo, ayudar en las obras del Tren Maya. Hace unos días, el gobierno federal informó que arribaron de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto y con esto garantizar la durabilidad y seguridad del tramo 3 del Tren Maya en Chocholá, Yucatán. Y con más de 114.000 empleos generados en el sureste, en el Tren Maya avanza la construcción de las estaciones de Escárcega y Maxcanú, así como de aditamentos prefabricados para viaductos y puentes, mientras que al tramo 4 arribó la primera maquinaria multicalzadora de tecnología austriaca. Así lo dio a conocer en su reporte el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur. Pero esto no es todo, ya que en estos últimos días han llegado 13 gigantescas y modernas maquinarias especializadas para el tendido de vía del Tren Maya, un proyecto icónico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el tramo 5 Sur, Playa del Carmen, Tulum, continúan los trabajos de nivelación en el trazo donde se extenderá la vía. 13 nuevas maquinarias europeas especializadas llegaron a México para intensificar la instalación de vía del Tren Maya, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Las máquinas provenientes de Polonia, Holanda y España serán utilizadas en el tramo 2 de Escárcega-Calquiní para intensificar la instalación de vía como transporte, tendido de balasto y colocación de durmientes. Con 10 balasteras, locomotoras y transportadoras ya en territorio, son 23 las máquinas para conformar la vía en la zona norte de ese tramo. Con estas acciones vemos claramente que las obras del Tren Maya van a toda marcha. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, afirmó que el Tren Maya es considerado uno de los proyectos más innovadores impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que permitirá otorgar conectividad y servicios de calidad a los usuarios nacionales e internacionales, al mismo tiempo que estimulará el turismo incluyente, cuyos beneficios se distribuirán a través de los 5 estados que conforman la zona maya de México. Además señaló que el Tren Maya, a través de su ruta de 1.500 kilómetros, conectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, donde se podrán visitar algunos de los sitios más icónicos en materia de turismo de naturaleza y de turismo cultural, como Mérida, Cancún, Chetumal, Campeche y Palenque. La conectividad de sus 19 estaciones permitirá que el turista visite cualquiera de las entidades de la ruta del Tren Maya, con la oportunidad de optar por un viaje y una estancia de acuerdo con sus motivaciones,
o complementar sus actividades después de una estancia por negocios. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo. Motor de desarrollo e integrador de comunidades. Generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones. Ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados. 5 identidades. Comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia. Con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México.